Hoy se instala en Caracas la primera ronda de encuentros técnicos preparatorios a la 34ª reunión de ministros de Interior y Seguridad y la 40ª reunión de ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados. Fernando Girón nos tiene el reporte. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El contacto lo hacemos desde el Hotel Tamanaco Intercontinental de la ciudad de Caracas. Y es que a este lugar han llegado delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros países, para participar en este encuentro previo a la reunión que sostendrán ministros de Interior y Seguridad del Mercosur en el 8 de noviembre. Nosotros podemos contarles a esta hora que el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, encabezó esta reunión y se refirió a los temas que van a tratar en ella, las mesas técnicas que han sido instaladas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Los temas que se van a tratar a partir de hoy, en el transcurso de la semana, son el acuerdo migratorio de Mercosur, la cooperación entre el Mercosur e Interpol, directrices en materia de seguridad en eventos de fútbol entre los estados presentes del Mercosur y estados asociados, los delitos cibernéticos, la trata de personas, que se inicia hoy con un foro bien interesante durante todo el día de este delito en particular, el seguimiento y difusión del sistema de intercambio de información de seguridad del Mercosur, SISMES, que es un sistema de intercambio de información en materia de seguridad que nos permite actuar en tiempo real sobre delitos transnacionales. La segunda reunión de mesas técnicas previo al encuentro que sostendrán los ministros de Interior y Seguridad del Mercosur se realizará en la isla de Margarita del 4 al 7 de noviembre de este año. Es nuestro aporte a esta hora, con ello retornamos el pase al estudio. Continúen con más de nuestra emisión meridiana. Adelante. Muchísimas gracias, Fernando Girón Tosta.